Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo vamos? A ver, estamos probando algunas cosas nuevas, es un hecho de que nos vamos a equivocar, pero igual, quiero aprovechar para saludarlos a todos los que están del otro lado de la pantalla. El día de hoy tenemos un gran invitado, en realidad, déjame presentarme también. Mi nombre es Cristian Alania, soy fundador de la comunidad Hablemos de Marketing y hace casi 5 años atrás inició este sueño, ¿no? La comunidad nació porque decidimos a empezar a hablar del marketing del verdadero, del puro, del bueno, del marketing bien trabajado, con fundamentos, con base y sobre todo con ganas de querer promoverlo en un país donde muchas veces los negocios se inician al guerrazo, ¿no? Donde los negocios inician sin un plan estratégico, ni siquiera un plan táctico, señores. Y yo sé que los que están del otro lado de la pantalla no me van a dejar mentir, muchos emprendimientos han iniciado al guerrazo y se han hecho grandes a punta de esfuerzo, a punta de ganas, pero sabemos muy bien que esto puede ir mejorando. Así que nada, si estás del otro lado de la pantalla, por favor, te invito desde ya a que puedas compartir el link con otras personas que sean mercadólogos, empresarios, compañeros de administración, de la universidad. El que nos ayudes a compartir esto hace mucho bien porque quien va a estar con nosotros el día de hoy, no solamente es un gran amigo, pero voy a dejar de lado que es un gran amigo. Ya primero, es una persona que tiene muchísima experiencia, muchísima, muchísima, ya ganada, con galones dentro del sector, ¿no? Y sobre todo que ha sabido trabajar bastante bien el tema de su marca personal para que durante todos estos años pueda seguir siendo reconocido y sobre todo valorado, ¿no? Él, como ya mencionaba, también es un gran amigo, es alguien con quien se puede hablar bastante bien de marketing, que tiene bastantes fundamentos y sobre todo que va a traernos experiencias que vamos a poder compartir y que sobre todo vamos a poder escuchar el día de hoy. Quiero pedirles, bueno, sé que no va a haber un aplauso, pero quiero pedirles desde su comodidad desde la comunidad del hogar, que podamos acompañar al gran Julio Yescas, amigo, como ya les vuelvo a repetir, a Julito Yescas, que está ahí en pantalla, ya saliendo. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Sabes que es la primera transmisión de Hablemos de Marketing en vivo, al menos con este formato. Y bueno, van a haber errores, van a haber errores, van a haber personas que también nos van a ayudar y van a hacer posible que eso se pueda generar, pero sobre todo van a haber un montón de preguntas y seguramente va a haber bastante feedback por parte de la audiencia. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo están? Buenas noches a toda la comunidad. Mi nombre es Juli Iesca, soy marquetero y por consecuencia me descubrieron en una universidad y también soy mentor, que tiene que ver ahora con lo del emprendimiento que vamos a hablar. Sí, pues tengo mucha experiencia, no sé si porque la he hecho bien o porque soy mayor, pero bueno, ahí estoy. ¿Ya? Aquí estoy. Me quieren Bueno, las por ambas preguntas. cosas, ¿no? Porque ya eres una. Bueno, a ver, vamos a tener una sesión bastante divertida. En realidad, yo tengo varias preguntas ya armadas. Vamos a hablar de todos. Ahí está. Dice sí. Mira, un saludo para Benjamín Justo, que está obviamente en la ciudad de Arequipa, hermosa ciudad blanca, la ciudad de los temblores, dicen así, ¿no? Entonces, vamos a ir seguramente escuchando poco a poco. O sea, a ver, Artus Cárdenas, dice, saludos Cristian, saludos Julio, qué bueno verlos. No te preocupes, Artur, qué gusto de verdad también. Ah, ya, Julio, lo que pasa es que yo sí puedo controlar los comentarios. Ahí está Artur Cárdenas Gallo, te estamos hablando justamente en pantalla. Dices, saludos Cristian, saludos Julio, qué bueno verlos. También ha estado, por ejemplo, nuestra gran amiga Daisy Sánchez, ya antes de que inicies. Daisy, un saludo a Daisy. El buen Palmiro Valladares también que nos está escuchando seguramente. Palmiro, heavyweight. Un buen hola al señor Wilder Chambi también que nos está escuchando Hola, Wilder, seguramente. que lo conozco también. Al caballero Ahmed Pachas también. Me pidió que lo saludara personalmente. Hola, Jamet, gracias por estar. Y mira, el buen Saúl Aguilar también desde Arequipa nos está saludando. Así que Claro. vamos a empezar la noche bien. Estamos probando una nueva plataforma. En realidad, como vuelvo a repetirlo, no esperamos pues, No esperamos una audiencia enorme, pero sí esperamos hablar bien y hablar de marketing. Julio, como bien sabemos, o bueno, como bien sabe la gente, tú eres mentor en una universidad. En la universidad, ¿cuál es el nombre de la Católica universidad? de Mogrovejo. En la ciudad de Chiclayo, ¿verdad? ¿Correcto? Está la Correcto, universidad. el número uno en el norte del país. Correcto. Entonces,
Hablamos de que un mentor siempre está para acompañar al profesional, por así decirlo, en todo el periodo de desarrollo, ¿verdad? ¿Sí? Guiarlo, no más que acompañarlo, ¿no? Acompañan los coaches. Yo soy Ok. mentor, yo digo. Ok, perfecto. Bueno, cuéntame un poco de tu experiencia en emprendimiento, porque lo que vamos a tratar ahora va a ser intraemprendimiento, que muchos pueden considerar que es bastante distinto al emprendimiento, pero quisiera que tal vez nos hicieras comentario de tres cosas en las que tú, digamos, te sientes bastante orgulloso de haber apoyado como mentor, primero, eso sí, porque si hablamos de tu trascendencia profesional, creo que nos vamos a demorar horas y la verdad es que prefiero que lo hagas como mentor. Bueno, antes que todo quiero precisar que soy marketero. Yo fui a esa universidad a trabajar como marketero. Fui a dar clases de plan de marketing. Y ellos tienen, esta universidad, como otras importantes, tienen una incubadora. No todas las tienen, pero ahora es algo que están haciendo las universidades en general, inclusive la del Estado. ¿Ya? Y entonces me pidieron que diera una charla, ya que estaba ahí, o sea, un dos por uno, te das cuenta, me pagaban una y me sangraban la otra. Y bueno, leí las charlas, funcionó, me pidieron charlas para los profesores, para los empleados, no sabes lo que fue. Y ellos fueron los que honestamente me descubrieron como mentor, ¿no? Y automáticamente me nombraron mentor de la universidad, hay una planilla de 30 mentores, y me tocó el primer equipo, un equipo muy interesante, chicos, unos nerds tecnológicos importantes, ganaron un premio importante, uno de ellos podía, eran tres, uno de ellos viajó a Silicon Valley. O sea, Maña, fue qué muy buenas son. claro, sí, mi primer equipo fue impresionante. Tres chicos, un hombre y dos chicas, y el hombre fue elegido para ir a Silicon Valley y preguntarle a Bill Gates una sola pregunta. Yo le dije, dile que te adopte, todo lo que tienes que decirle. Y bueno, lo cual O que me te impulsó regale un mucho. cheque en blanco, ¿no? Claro. Claro, con su firma. Claro. Así es, hermano. ¿No? Y entonces, hay una historia, ¿no? Dicho sea paso, de Bill Gates Okay, y el Silicon claro. Valley. Bueno, la cosa es que me descubrieron como mentor. Y me enganché con el tema porque un mentor tiene que tener dos cualidades. Serpentón, no mentira. Mira, ahí el ¿Ya? buen Jorge Álvarez dice, bueno, hiciste oferta 2x1, ¿no? Finalmente. Claro, Estabas en promoción ese día. estaba feliz porque Claro. la incubadora te encuentras con mucha gente joven, ¿no? Es muy Correcto. interesante, ¿no? Y bueno, me descubrieron, me gustó la idea, me enganché y como les decía, tiene que tener dos cualidades. Y esto que voy a decir de los mentores es igual que los coach, que hay de los buenos, hay de los que creen y los que no creen y los que no saben nada, ¿no? Pasa lo mismo con los mentores, pero dos cualidades. Tienes que tener muchos años de trabajo porque es la única forma que tú puedes haber tenido experiencia. Sí. No puedes ser un mentor. Tratan, ¿ok? Ahora hay mentores juniors, acuñado eso, con cierta experiencia, pero tienes que haber tenido una trayectoria profesional bastante amplia, rica en experiencias, y a cierta edad estás en posición de pasarles toda esa información, ¿no? Porque como yo siempre les digo, yo ya estuve ahí. Como mentor, yo ya estuve ahí. Ese problema que quieres enfrentar, cómo quieres emprender, yo ya estuve ahí. ¿No? Y bueno, y para completar, les quiero contar que mi línea de carrera siempre ha sido internacionales, ¿no? Incluía unas peruanas, ¿no? Y también les quiero decir a todos que los casos que yo voy a contar, en algunos casos no voy a mencionar las marcas, pero sí el rubro, es fácil deducir cuál es después. Yo he sido protagonista de ese cambio, yo he sido parte de esto y no voy a hablar de Starbucks ni de Coca-Cola. Donde yo voy a hablar, he trabajado, ¿ok? Esta es una sesión de mentoría, no de coaching. Vale. Buenazo, Julio. Bueno, mira, vamos a empezar sobre el tema. Y sí me gustaría ya poder agradecerle a la gente que se está conectando con nosotros. Ya los amigos están empezando
Primero una pregunta fundamental, ¿ya? El buen Andrés Manuel nos pregunta, dice, ¿cuándo regresa Ping Pong Talks? Los amaba, dice, lo amaba, dice. ¿Cuándo regresa Andrés Ping Pong Talks? Manuel, mándame tu dirección, te voy a mandar un regalo. ¿Cuándo regreso? Estoy igual que Cristian pensando cuándo regresar y estoy pensando abrir mi canal de YouTube para eso. En eso estoy, Andrés Manuel. Bueno, buenísimo, ¿Cómo que entonces. me ha motivado Cristian a hacerlo? Poco a poco, tranquilo, Julio. Todo es poco a poco y hay que descubrir nuevos ambientes, hay que descubrir nuevos espacios. Y bueno, eso nos va a permitir, digamos. Julio, pregunta de cajón. Vamos a empezar allá a hablar de ahora sí de intraemprendimiento, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué es y cómo se diferencia el intraemprendimiento del emprendimiento? Ok, yo le voy a decir mi versión cortita, directa, y probablemente muchos se desilusionen, ¿no? El intraemprendimiento, en dos palabras, ahí me gusta hacer siempre uso de mi capacidad de síntesis, es el emprendimiento corporativo. Eso es. Y solamente Ya. lo pueden hacer las empresas grandes y medianas. Las chiquitas no, porque las chiquitas, como cualquier emprendedor, están en el día a día, viendo cómo financian, cómo traen, cómo suben, cómo venden, cómo hacen todo, ¿no? Pero es eso, es el emprendimiento corporativo, que es mi experiencia, además. Correcto. Y en buena onda, ¿el intraemprendimiento en el Perú se desarrolla? ¿Existe? O sea, ¿has visto tú, o sea, no necesariamente los que hayas trabajado, porque eso sí los quiero guardar para luego? ¿Has visto tú buenos casos de intraemprendimiento, digamos, cerca? Sí, sí he visto casos aparte de mi experiencia, he visto casos de emprendimiento, de interemprendimiento, pero la mayoría no ha prosperado porque hay un temor. Hay que dejar claro que al ser un emprendimiento corporativo, eso quiere decir que tú tienes un puesto de trabajo ahí, ¿ok? Y tienes solamente dos opciones, o proponer tú un interemprendimiento, o que te lo ofrezca la compañía y te diga, mira, Cristian, tú eres la persona correcta para esta oportunidad, y tú digas, y mi Ya. sueldo, y mi puesto, no, 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 no quiero, no quiero, no, no, no. Y la gente siente que los van a despachar. Ese es el problema acá en Perú. En Perú, no conozco la región, la verdad que no he investigado, pero yo te hablo de la experiencia en Perú. ¿Ok? Pero para completar, que tiene que ver con marketing, hay que entender dos cositas. Primero, que el interemprendedor tiene que darse cuenta cuál es el core business del negocio, cuál es tu negocio principal, ¿ok? Y la otra es que cualquier aporte de interemprendimiento tiene que traer dinero, ¿ok? Okay. Tiene que ser sostenible en el tiempo, no es un hobby. Si no, sí vas a perder tu puesto y también el emprendimiento. Entonces Claro. podríamos decir en resumen que el intraemprendimiento es poder llevar a cabo un proyecto o tal vez una nueva línea de negocio dentro de la propia empresa. La parte final. Tiene que ser una Okay. línea nueva de negocio. No puede ser, de repente lo puede confundir, no puedes Okay. decir, ah, trabajo para la compañía de mantequilla Laibi y yo le puedo, se me ha ocurrido que si me compro una máquina impresora, yo le puedo decir, mira, dejo mi puesto de trabajo y me mandas a mí las envolturas de la mantequilla para yo hacer la impresión. Eso no es emprendimiento. Por más que es un emprendimiento, no es emprendimiento. El interemprendimiento es algo nuevo, ¿ok? Algo que no funciona en la empresa. Y en estos tiempos tiene que tener tecnología. Vale decir esto, Cristian, y acabo con esto. Lo más importante en una empresa es la innovación y el marketing. Ay, ay, ay. El interemprendedor tiene que innovar. Si no innova, no, o sea, tú tienes que innovar, decir, esto que yo voy a proponer va a mejorar la empresa, va a mejorar las ventas, va a mejorar el ingreso del millonario que es mi jefe, se va a poder comprar un yate nuevo, ¿ya? Y finalmente, Ya. yo tengo que ir a pedir dinero. Ojo, yo tengo que ir donde el directorio, ya fuera de bromas, y decirle, esta es mi idea,
Y es una gran falla en los mentores. ¿Ya? Dan Pat de Cre oh, gracias, gracias. Y este tiene que decirle cuánto necesita y en qué lo va a invertir. ¿Ok? Y ahí viene el éxito. Ya. Le pasa a muchos emprendedores, emprendedores dicen, necesito 10 lucas, pero no te dicen, no te especifican en qué la vas a invertir. Y ese es el fracaso. Eso es. Ok, tengo dos preguntas ahí en comentarios que me parecen muy buenas, ¿ah? ¿Ya? Pero igual un saludo a Álvaro Pecho, dice, epa, ¿cómo van? Par de cracks. Saludos. Y sí, sí tengo más preguntas, ¿ya? Pero creo que las preguntas que van aquí son dos. Primero voy a empezar por la del buen Jorge. Jorge Álvarez dice así, Julito, ¿cómo diferencias un intraemprendimiento de reingeniería? Justo lo que acabo de decir, pues, ¿no? Ojo, ya, pero espera, antes de eso, primero quiero hacer un... A tu comentario anterior, quiero ponerle, por favor, un asterisco bastante grande, porque esa frase de el marketing, una empresa necesita desarrollar marketing e innovación, esa, por más de que sea muy buena, no es tuya, Julio, esa le pertenece al señor Peter Drucker, ¿ya? Desde muchos años atrás. ¿Ya? Le pertenece al señor Peter Drucker. Yo no dije que sea mía. Yo no dije ah, no, claro, pero yo quiero precisarlo nada más. Como buen Drucker lover. Tú porque le miras la cara a Peter Drucker, yo se la miro a Kotler, pues, ¿eh? No me hablaba nada. Por eso mismo. Por eso mismo me sorprendió que lo cites. Pero bueno, igual sí tengo que decir honestamente. No. Que yo no soy su fanático porque no es marquetero, es administración, pero sí le reconozco muchas cosas, ¿no? O sea, no, claro, es un capo. O sea, Drucker para mí también es una cosa a seguir. Pero yo soy marquetero. Tú estás confundido todavía. Tú todavía lo quieres. No, yo no estoy confundido en ningún lado. Drucker tiene un lado marquetero muy, muy fuerte, bien desarrollado. Y aparte, bueno, también, curiosamente, no lo voy a llegar a conocer nunca, al menos a diferencia tuya que sí pudiste llegar a conocer a Kotler, ¿no? Yo sí, no voy a poder llegar a conocer a Drucker, así quisiera. Pregunta, diferencia puntual. ¿En qué se diferencia intraemprendimiento con reingeniería? ¿Cuál es? Sí, bueno, empezamos al revés. La reingeniería, pues, es la empresa... Algo no camina, vamos a hacer una investigación, vamos a corregir cosas, vamos a eliminar puestos, porque es lo primero que hacen, equivocadamente. El intraemprendimiento, le quitamos el intra, es un emprendimiento corporativo, como lo dije al comienzo. No tiene nada que ver si la empresa funciona bien, mal, si creen que todo funciona bien o no. No, yo... Como empleado, tengo que ser empleado, ¿ok? Yo no voy a encargarme de la empresa. Simplemente... ¿Correcto? He visto la oportunidad de agregarle una mejora sostenible en el tiempo, o sea, va a traer dinero, pero eso lo tiene que pagar alguien. Y entonces se lo presento al directorio. Ok. Y el directorio me va a decir a mí, claro... Y el director me va a decir después, ojo, Jorgito, si esto funciona, vas a dejar tu puesto, ¿eh? Pero no te preocupes que vas a ser el que maneje este emprendimiento, ¿no? Ese es el pase. No tiene nada que ver con la estructura en ese momento de la empresa. Son dos cosas muy distintas. Perfecto, perfecto. Es pura innovación, nada más. Y vayamos a esto. ¿En qué se diferencia entonces un intraemprendimiento del buen Benjamín? La pregunta, ¿no? Ya para separarlo, hay que separarlo, porque esto no es como el marketing boca a boca ya murió y ahora es el word of mouth, ¿no? El que está de moda, ¿no? Y la misma cosa al final, o los influencers y los líderes de opinión, ¿no? No estamos hablando de eso, sí. Entonces, ¿cómo se diferencia? Ya sabemos que se diferencia de una reingeniería. La reingeniería quizás es un proceso que puede seguir y que puede ser iniciado en realidad por los líderes de la empresa y que debe ser iniciado al final por los líderes de la empresa. O sea, no se puede pedir reingeniería si las cabezas no están convencidas de que se tiene que hacer. Sí, porque no van a permitirlo. Correcto. Mientras que un intraemprendimiento creo que sí puede salir abiertamente del propio empleado, ¿no? Tiene que salir del propio empleado, perfecto. ¿Y cómo diferencias ahora el intraemprendimiento de una iniciativa o proyecto final?
¿Una iniciativa podría ser intraemprendimiento o no es intraemprendimiento una iniciativa? ¿No? No, quiero que me des un segundo porque yo no soporto a Benjamín Justo, ¿ya? Sí lo quiere, sí lo quieres. No, no, no hay No, forma de que quiero le digas hacerle una así. aclaración. No, yo lo amo a este señor, me cae muy bien. Benjamín, acá está, ¿eh? Acá están mis canas. ¿Ya? Se estaba quejando de que no estaban en la foto. Acá están, no los escondo. Acá. Dicho eso, ya está, aclaré tu pregunta privada que me hizo. Bien gay su pregunta. ¿Ya? Un emprendimiento parte de la iniciativa de un empleado de la empresa que tiene un puesto fijo, que tiene un sueldo fijo y ha visto la oportunidad de mejora y propone esta innovación que tiene que tener tecnología, a ti que te encanta la tecnología, ¿ok? De todas maneras. Y el proyecto final tiene que haber un, o sea, la idea es que haya un proyecto final. Por eso le decía yo que el error de muchos mentores es que no piden el dinero, pero no explican cómo lo van a invertir y los tiempos en que lo van a invertir. Entonces, si es así, entendí la pregunta, ya fue de broma, te lo estimo mucho a Camilo. Esa es la respuesta, ¿no? Correcto. Un proyecto final, digamos, no necesariamente puede acabar en un intraemprendimiento, podría ser un tema de reingeniería también. Sí, claro. ¿Qué sucede? El empleado dice, yo tengo un interemprendimiento. Va a suceder lo que dije antes. ¿Les parece atractiva la idea? Y el empresario peruano, que es ¿Ya? egoístón, va a decir, flaco, gracias por todo, toma tu premio, tu bono, y mejor pasa a ser parte de la empresa, ¿ya? Y pongo una gerencia ahí. Y se perdió el emprendimiento. ¿Ok? Ya cambiaría a ser parte del proyecto final y sería parte de la ingeniería. Yo digo que no, no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Claro, ahora, un gran ejemplo de emprendimiento es lo que ocurrió con Chetos, ¿no? En México. No sé si conoces la historia. No, no la conozco bien. Te puedo poner un Ya. caso peruano más fácil. ¿Te parece si cuento primero el caso mexicano y luego lo aterrizas con el peruano para poder Sí, tener dos comparativas? por supuesto, Dos sí. comparativas. Ya, mira, había un operario de máquina que había encontrado muchos restos de los Chetos, los que conocemos, los de queso, los palillos de queso, y él decidió en su llevárselos a casa, o sea, se llevó la merma, por así decirlo. Ya, se lo lleva a casa, que de por sí no debería haber salido, ¿no? Porque era merma. Ya sabía que iba a llegar. Había varios involucrados ahí. Ya, pero bueno, vamos a apuntar a que digamos, ok, justificó, inventó, lo que quieras. El tipo llega a casa, prepara una salsa. En México les gusta comer muy, muy picante. Sí, Al claro. punto que decide generar directamente el tema de una especie de polvillo que le echa a los chetos y los vuelve hiper picantes. En México, él decide presentarlo primero a su jefe superior, o sea, al jefe de planta, y le dice: mira, he inventado esto y sabe así, pruébalo. El jefe de planta lo prueba y le dice: está bien, pero no va, esto no va, no tiene. No tiene futuro, le dice. Sí, olvídate. Él le dice: ¿y es posible que yo pueda hablar con la jefatura? ¿Es posible que pueda hablar con los directivos, no? Entonces le dice: sí, claro, ya yo te consigo la cita, no te preocupes. Y así la tenía, dice, meciendo durante un periodo de tiempo largo, ¿no? Hasta que él dice, se atreve y un día se va a las oficinas principales de la regional. Se va a las principales, ha esperado 3 días distintos, perdiendo horas de trabajo y todo, para que lo atiendan. En la última ya lo atienden a tanta insistencia y él entra, perdón, lo atienden por teléfono a él todavía, lo atienden finalmente por teléfono después de haber insistido tanto. Y él agarra y le dice, no le dice vamos a inventar algo, creo que va a funcionar. Les dice directo, tengo los chetos que van a funcionar de la mejor manera aquí en México. Tengo los chetos necesarios o los que necesita la marca. Lo llamaron y le dijeron, a ver.
Mira, muy, muy visionario el gerente general, porque me está llamando un operario de máquina, este que sabe de negocios, este que sabe de marketing, que sabe de investigación, que sabe de desarrollo. Este tipo está preparado tan solo para apretar un botón y para cuidar que la línea de producción no falle. Pero le dio la oportunidad, él presenta el producto y se vuelve un boom, boom, boom en ventas. Hoy por hoy es el que más vende en México. Es más, inclusive los mexicanos tienen una costumbre muy curiosa de comer, abren un Cheetos y dentro de ese Cheetos le ponen un montón de cosas. La verdad, no sé cómo se llama. Pero, nuevamente, cultura mata estrategia, cultura cuida negocio y cultura cultiva negocios. Entonces, eso es lo que pasó. Eso es intraemprendimiento puro, es una iniciativa, es un proyecto. ¿Qué es finalmente lo que te contaba? Bueno, en principio no es legalmente un emprendimiento. Okay. En realidad fue una mejora continua. ¿Okay? Es Okay. un proceso de mejorar exitoso. ¿Okay? Y para pensar que puede haber sido interemprendimiento, que tiene una parte de interemprendimiento, hubiéramos necesitado saber si a él le dijeron: toma el dinero, arma una línea nueva de producción y vemos qué pasa. Sí, se lo dijeron. Ah, ¿se lo dieron? Se lo dieron. Se lo Ok. dieron. Entonces, en esta parte sí se acerca un emprendimiento. Y si a él lo dejaron a cargo de esa operación, 100%. Sin perder su trabajo. Claro, es más, fue ascendido a una línea y ganó bastante dinero. Mira, si me permites un ratito, voy a presentar, justamente para los que no sepan y quieran conocer más de la historia, que la idea es justamente que la puedan conocer. El producto fue este, el que estoy poniendo en pantalla ahora, son unos Flaming Gods. El que inicia es este de acá, este morado, un Flaming God, pero ya luego le hacen muchas más versiones. Sí, Estos de claro. aquí no los conseguimos aquí en Perú, o al menos yo no los he visto. No sé si tú los has llegado a ver, pero yo aquí en Perú no los he visto. Pero estos son hiper, hiper, hiper picantes. Y como Claro. mencioné, los preparan de distintas maneras, entre otras cosas, ¿no? Bueno. Dicho esto, te agradecería que nos puedas contar, por favor, el caso peruano, ya que también me encantaría Bueno, conocerlo, ¿no? un caso peruano muy popular al día de hoy fue Yape, ¿no? Ok. Pero no se llamaba Yape. Simplemente fue una billetera digital, se la dieron al hijo del gerente general de aquel entonces del BCP. Él tuvo la idea, y te estoy hablando de la diferencia con Chitos, es que ya solamente le agregó el ají. Acá este chico creó un producto que no existía, Claro. ¿sí? Que probablemente lo haya copiado de otro país, seguro, no lo sé, pero acá no existía. Y entonces, este chico se lo vendió al banco, aprobado por el gerente general, que era su papá, y el banco tomó Yape, lo sacó al chico y le compró el interemprendimiento. ¿Ok? No lo botó del banco, ¿no? Y ya después ya mejoraron la idea y se convirtió en Yape y lo que es hoy día, ¿no? Y ahora todavía lo han mejorado más, ¿no? Ya da hasta crédito, ¿no? Como te conté el otro día, ¿no? Correcto. Entonces, Sí, Yape ahora también está creciendo un montón y da hasta créditos. Qué curioso. Y mira, más o menos estoy leyendo algunas preguntas. La de Anderson, por ejemplo. No sé, Anderson, siento que estás yendo al punto de la queja, inclusive. Y sí, sí es correcto, dice así. Lamentablemente en el Perú las empresas exigen que sus colaboradores sean innovadores, pero no estimulan la innovación. ¿Qué piensas de esto? bueno, es lo que te dije antes, ¿no? Acá el empresario pues es egoísta, ¿no? Siente que por qué vas a ganar tú más dinero del que él debe ganar, ¿no? Anderson tiene mucha razón, pero por eso es que el emprendimiento es un emprendimiento corporativo, tiene que ser muy grande la compañía o mediana para que tengan ese desprendimiento, ¿ok? El que un día inventa, justo estaba leyendo hoy día, un aceite, una marca de baterías que fueron muy famosas acá en el Perú. Ese no la afloja, todo es de él. Entonces, sí piden que sean innovadores y la estimulación es cero, sí, claro. Sí, correcto. Buenazo. Y hablando de esto. Y hablando ya, este es un desafío bastante común, ¿no? O sea, mis jefes no me dejan intraemprender o no me dan, digamos,
el presupuesto para hacerlo. Aparte de eso, ¿qué otros desafíos, consideras tú que existen o qué otras barreras existen para los profesionales, digamos, en el momento de, o para las empresas netamente en temas de intraemprendimiento? Bueno, primero que todo tenemos que entender que si tú quieres Intra. intraemprender, no le pides permiso a tu jefe. ¿Ok? Porque tú has encontrado la posibilidad de mejorar. ¿Ok? O has creado un producto nuevo que no sabes si va a funcionar. ¿Sí? Tú como emprendedor tienes que hacer tu trabajo, desarrollar ese producto, hacer de repente un MVP, ¿ok? Y cuando tengas eso más o menos armado y hayas sacado una proyección de cuánto es lo que necesitas, recién ahí puedes ir a hablar con tu jefe. O sea, cuando el jefe, como creo que hizo la pregunta Anderson, no motiva la innovación es porque no te la piden en el Perú. No te la piden. ¿Ok? Y mucha gente confunde la reingeniería con eso. Mejórame esta área, mejora. No, eso no es. ¿Ok? Acá es, tú ves la oportunidad de innovar algo que no existe en la compañía, algo que va a mejorar lo que ya existe. ¿Ok? Y yo tengo que hacer todo el proyecto solito, en mi casa, con la mía, y de ahí me voy y se la presento a los directores. O sea, no es que yo le diga, jefe, quiere innovar, lo voto, pues hermano. Y Si una es bueno, pregunta. lo voto. Porque De una. no vas a emprender. Ok. ¿Y cómo es que podemos desarrollar entonces nosotros los profesionales? Y aquí sí ya va directa la pregunta, digamos, sobre lo que hiciste tal vez en su momento. ¿Cómo es que nosotros como profesionales podemos desarrollar ese área? ¿Cómo es que podemos desarrollar nuestro espacio de intraemprendimiento? ¿O cómo podemos desarrollar nuestras habilidades, digamos, para poder intraemprender, ¿no? Que es muy distinto, como ya habíamos mencionado, a emprender netamente. Claro, yo tengo una experiencia que ya la encontré hecha, por si acaso, ¿no? Yo ya fui beneficiario de eso. La marca Chicles Adams, que ahora creo que es Cadbury que la compró. Sí, Acá en claro. Perú, la trajo una empresa que se llamaba Warner Lambert. Y era todo un tema. Teníamos una planta en el Perú, de Chicles Adams, Halls, que creo que sí, todas las generaciones han comido Halls, ¿no? Entonces, era ir, los vendedores iban a la planta, tenían que ir a la oficina de San Isidro, el tráfico era imposible y ahora ya sería pues de loco, no llegarían nunca, ¿no? Entonces dijeron a los mejores vendedores de aquel entonces, yo entré después, le dijeron, mira, al que tenga más ventas, vamos a sacarte de vendedor, vamos a sacarte de la planilla, pero te vamos a hacer emprendedor. Yo te voy a vender a ti mi producción de chicles y tú se lo vas a vender a los vendedores, pero con crédito, porque yo no te cobro al instante. Entonces, así empezaron en Perú los distribuidores de golosinas. Fueron vendedores de chicles Adams que no tenían solución, que había que ir a la oficina de San Isidro, de ahí había que ir. Y lo hicieron por zonas. ¿Ya? Okay. Y entonces un vendedor terminó siendo distribuidor, escogía su zona, mayormente por su casa. ¿Ok? Ya existía Comas y toda esa parte. ¿Ya? El vendedor que tenía Comas Chancay y Huaral. Mira lo enorme que era. Y ese tipo ponía una carta, la compañía le dio dinero para empezar. Y los sacaron de la compañía y los hicieron, pero ¿dónde está el emprendimiento que no se quedó en la calle? Ni él se tuvo que poner a buscar vendedores, que los vendedores eran de Chicles Adams. Y Chicles Adams Okay. le daban la orden, van donde este señor. Ah, Sí, okay. no es que tú quieras, no, vas ahí. Tu zona es Comas, Huaral y Chancay, y ese señor estaba frente al mercado indio en la avenida de la Marina. Entonces tú ibas a San Isidro, marcabas tu tarjetita o chequeabas al ajo tu gerente
y salía disparado, en este caso, a la Avenida de la Marina. Y de ahí te ibas a trabajar. ¿Entiendes? O sea, ese fue un caso que yo ya encontré hecho. Y que se hizo Okay. en los 80s porque el interemprendimiento se creó en Estados Unidos en los 80. Entonces, Chicles Adams vino con una idea que ya funcionaba ya. Claro, ya tenía un know-how adquirido y sobre todo testeado, ¿no? Así es. Ok. ¿Ya? El otro Una. ítem. Sí, Dale, sí, dale. sí. No, No, dale, dale. te quería preguntar, y aquí, acá sí, creo que esto podría ser bastante buena la pregunta de Ahmed. Todos los que están preguntándonos ahora están en ese grupo de Hablemos de Marketing, de WhatsApp, y para que es súper cultural a veces ver las discusiones ahí. Así que ya los que no estén en el grupo de WhatsApp, recuerden que en la comunidad podemos agregarlos de vez en cuando. Y obviamente está bastante selecto, ¿no? ¿Cómo afecta el intraemprendimiento? ¿Cómo afecta al intraemprendimiento la falta de autonomía en la toma de decisiones? ¿Podría afectarse? ¿Podría no haberse No, afectado si no una porque empresa o un líder de negocio? Ok, dale, dale. al tú presentar el interemprendimiento, como ya les dije, no funciona, jefe, ¿puedo interemprender? No. Tú ves la oportunidad, tú ves la innovación, armas y eres el líder. Si te aceptan el interemprendimiento, automáticamente por default eres el líder. ¿Por qué? Porque a nadie más se le ocurrió. Entonces nadie te va a corregir la plana. Ya después, si esto funciona, ya le meterán una gerencia, qué sé yo, pero no tiene falta de autonomía, no al menos en la parte inicial. No hay. No le afecta. Porque es su innovación. Es de él. O de varios también, ¿no? O de varios, ¿no? Correcto. Quiero aprovechar, chicos, Julio, haciendo una pequeña pausa. Porfa, si suben historias, si suben, deciden subir alguna historia a Instagram o algo, nos pueden etiquetar como @HDMLatán o en su defecto al buen Julio Illescas como Julio, ¿no? ¿Cuál es tu Instagram, Julio? JA y soy mentor pro. ¿Ah? Arroba soy mentor pro. Soy Soy mentor mentor. pro todo seguido. Pro de profesional, soy Listo. mentor pro. A ver, déjame ver si está bien escrito. ¿Me confirma si está bien así? Sí. Perfecto. Entonces, nada, chicos, pueden subir las historias, nos etiquetan por ahí y de todas maneras también vamos a estar replicándolas, ¿no? Queremos poder. Ahí está. Hay historias ya subidas. La buena Carmen Tipacti nos ha compartido. Seguramente también Esa tiene activa la linda etiqueta. Carmencita. Y nuevamente, si nos pueden compartir o si nos pueden empezar a seguir en Instagram, sería un gran orgullo. Mira qué bien, no me fallan los números nunca. Te dije que íbamos a estar cerca de los 50, estamos cerca de los 50 en vivo, ¿ya? Nunca hago sobre promesas que sean exageradas, eso sí. Tú me habías dicho, quiero ciento y tantas personas. No creo que lleguemos, Julio. Vamos a llegar a las justas a las 50. Y desde ya quiero agradecerles a todas las personas que se están dando el tiempo de apoyarnos, de compartirnos, a la comunidad. Estamos volviendo, es un hecho. Estamos volviendo poco a poco. Pero desde ya queremos volver con con ese alma, con ese insight para el buen Nicolás Ortiz, con ese insight que tiene Hablemos de Marketing, ¿no? Que es buen marketing, buenas prácticas y finalmente, y no menos importante, buen trabajo, ¿no? Siempre haciendo bien las cosas. Creo que ahí sí lo sigo bastante a Abraham Lincoln, que decía que cuando uno hace hacer bien las cosas es hacerlas inclusive bien cuando no te están viendo, ¿no? Ese es el Claro, mejor. Y es el mejor dicho. hablando de la señorita Carmen Un Tipacni, te agradezco saludo unas importante, palabras, Carmencita. Julio, Gracias ahí. por estar ahí. Gran maestra de tecnología. Ya. Él dice, yo escuché, soy mentor old, dice así. Está bien, porque soy el old school of marketing. Ahí Benja. está. Y esta pregunta me gusta, la pregunta de Jorge. Dice, si no trabajas en la empresa, les presentas el emprendimiento y te lo aceptan, ¿también cae dentro del concepto o ya es otra cosa? No sé, por No, ejemplo, yo veo una. ¿No? Dale, dale. Cuéntalo. no es un inter para el requisito para hacer interemprendimiento es que trabajes en la empresa, que tengas un puesto con un sueldo fijo. ¿Ok? Pero yo lo he hecho varias veces
He tenido un emprendimiento, porque conozco a la empresa, y se le he presentado al dueño. Y algunas me ha caminado y otras no. Sí, claro. Pero si no trabajas en la empresa, no es interemprendimiento. Es un simple emprendimiento. No menos importante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Correcto, no menos importante, eso sí. Bueno, eso es súper correcto, eso Un no saludo, lo Jorge. discuto. Tengo una sugerencia aquí, Andrés Manuel me dice, llegamos a la ciencia y aplicamos ads. En realidad estamos en una plataforma bastante cerrada, como es YouTube. O sea, la gente sí tiene que entrar a YouTube y se va porque a veces quiere escucharla en el celular y YouTube sí se pausa si es que sales. Y justamente por eso hemos elegido YouTube, ¿no? Porque lo que queremos es que estén los que realmente desean aprender, va a ser una hora y creemos que vale la pena tomarse un tiempo. ¿Qué ha cambiado, Julio, en el inter? Esta sí es una pregunta que tengo aquí en la lista. ¿Qué ha cambiado en el intraemprendimiento en los últimos 10 años y qué cambios tú le ves en el futuro? Bueno, ha cambiado en que ya muchas personas lo consideran, ¿ok? Hay una historia muy simpática de Ford, creo que es la tercera o cuarta generación, que no tenían avances, ya está plantado la fábrica de Ford, y Ford le dijo a todos los empleados que se fueran a sus casas caminando y que regresaran el día lunes con una idea de Okay. innovación, y el que no la tuviera, que ya no regresara a trabajar. Okay. O vuelas o vuelas. Claro, así funciona, ¿ok? Entonces, sí está muy abierto, pero es de ambos lados el problema. El intraemprendedor tiene el temor de que lo saquen y le quiten su puesto y su sueldo, y el empresario no le parece bonito que el señor gane su sueldo y aparte tenga un ingreso por intraemprendedor. O sea, los dos chocan y uno es inseguro y el otro no da la seguridad. ¿Ok? Finalmente termina pasando lo que dijo antes nuestro amigo, yo lo hago y lo aplico. Haces un emprendimiento, vas, lo presentas, si le gusta lo chapan y si no, pues a otra cosa, ¿no? Pero el emprendimiento es difícil. Es difícil en el Perú, ¿no? Te lo quiero rebotar. Yo soy microempresario, ¿ya? O como dice un amigo Eduardo Lastra, dice, en realidad no eres pequeño empresario, sino eres un empresario de la pequeña empresa, ¿no? Cámbiale un poco al mindset también a veces si las palabras ayudan. ¿Qué pasa si soy una pyme? Soy un negocio pyme y quiero, primero esta pregunta, soy un negocio pyme y quiero fomentar el emprendimiento en mis colaboradores, es el intraemprendimiento de mis colaboradores. Esa es pregunta buena. Pregunta de rebote ahí en cajón. Estoy trabajando en el área de marketing. Casi todos los que nos siguen trabajan o están metidos en el marketing, en administración. ¿Qué puedo hacer yo para que la gerencia empiece al menos a considerar el intraemprendimiento dentro del negocio? Dos preguntas distintas, dos enfoques distintos y me gustaría que tal vez me puedas ayudar, Julio, con esta parte. La pequeña empresa no puede promover, no tiene la plata para promover el interemprendimiento. ¿Ok? Pues, Ya. y el emprendimiento ya es él, son ellos todos. ¿Ok? Okay. Que hay un mejor trato que yo hasta ahora no entiendo por qué no lo hacen. Un emprendedor que comienza a crecer y llega a ser MIPE o PYME, ¿no? Tiene que comenzar a pensar que esa gente que empezó con él tiene que ser sus socios. ¿Ok? Correcto. Y tiene que, como hacen las grandes compañías, obviamente en una dimensión hiper menor, compartir tus utilidades. Si sean 100 soles, hermano. Tus sueldos son 1.000 y le dices, mire, este año hemos logrado esto, estuviste conmigo de comienzo. Fuera de tu sueldo básico, ese que te exploto, te voy a dar 200 soles más. Ya eres chinito de los que trabaja para Julio en su sótano. Está la puerta atrás del sótano. Es una puerta entera, Espera. además. No vaya a ser que estamos en YouTube y en YouTube sí se pueden hacer Ah, chinitos. Soy no, no, no. el chinito de. Van a aparecer esos fake que van a decir: soy el chinito de la casa de Julio, por favor, señor Julio, envíenos una botellita de agua más, ¿no? O sea, por favor. Sí. Ya, No, 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 evitemos no. los comentarios de los chinitos, por favor, porque ya eso en YouTube, en Facebook nos ha costado bastante.
Ah, Sí, ok, por ahí. disculpe, sí. Los chinitos Bueno, ya no te decía, existen, Julio, ya no existen los chinitos. lo que tienen que hacer las pymes y las pequeñas empresas es compartir parte de sus utilidades, ¿no? Con sus colaboradores, porque con ellos empezaron, ¿ok? Tienen que darles beneficios. Esa es una cosa. Pero intraemprender en una compañía pequeña, una empresa pequeña, pyme, es muy difícil porque no hay capital. Porque no te olvides, que es una frase que a mí no me gusta, en ninguna área, y en tu área la usan mucho, en la área digital, tiene que haber plata para prueba y error. ¿Sí? Por eso las transnacionales o las corporaciones sí se dan el lujo porque no les duele, pues. ¿Ok? Ese es el problema. Una pequeña empresa o una empresa pequeña no tiene ese respaldo. No se puede dar el lujo de que venga Juli Iescas, que es empleado menor, que tuvo una extraordinaria idea, porque tiene la capacidad para tenerla, y le diga, necesito 10 lucas. Y el otro le diga, yo también. No vamos a ningún lado, ¿entiendes? Por eso Claro. yo dije al comienzo, iba a romper corazones diciendo que el intraemprendimiento es el emprendimiento corporativo. Así de Claro, duro. correcto. Así de duro. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra es cómo nosotros los de marketing, los que trabajamos en un área de marketing, ya sea, bueno, ya cae un poco de madura la pregunta también, pero cómo nosotros podemos promover, digamos, ese intraemprendimiento o al menos ese cambio de mentalidad en los empresarios, ¿no? Personalmente, yo también tengo una empresa, es bastante pequeña. Bueno, no es bastante pequeña ya, ha crecido bastante a comparación de hace algunos años, pero nosotros sí motivamos mucho el intraemprendimiento, o sea, sí buscamos que nuestras jefaturas nos presenten proyectos de innovación, que nos presenten nuevos mercados, que quieran, digamos, presentar un nuevo proyecto ante nuevos clientes o que quieran presentarles, digamos, aperturas de nuevos servicios a nuestros propios clientes. Y si bien es cierto, muchos no calzan, pero sí, digamos, tratamos de tener una cultura que sea bastante horizontal, ¿no? Escúchame, que tú presentes, que tus colaboradores te presenten un proyecto para mejorar un servicio a un cliente, eso no es intraemprendimiento. Claro, lo sé. ¿Ok? A Entonces, lo por que ahí voy no. es. ¿Y apertura O de sea, nuevos mercados no vendría a hacerlo? no, 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 porque es como Chitos. Chitos ya existía. Le agregaron el picante y hicieron una extensión de línea. Pero no abrieron más mercado, el Chito ya existía. Correcto. ¿Ok? O sea, es el Sublime básico, el que yo estoy comiendo ahora porque soy diabético sin azúcar, o el Bitter, pero todos son Sublimes, pues hermano. O sea, eso no es un emprendimiento. El que dijo, hoy hay que hacer un Bitter para los diabéticos, a ese no le dan bono por hacer emprendimiento. ¿Ok? No hay que Ojo que el confundir. de Cheto sí está ganando plata igual por la invención, ¿ah? Eso sí, eso sí. No, claro. El señor que lo inventó sí, sí está ganando su plata. No, esa es otra cosa. Ese es el creador, ¿no? Bueno, Pero tengo. una cosa es motivar a tus empleados a mejorar y otra cosa es que ellos ¿Correcto? vengan con un proyecto para mejorar tu empresa. ¿Ok? Y que sea un proyecto uno. No puedes, no tienes bolsillo, ni tú ni las corporaciones para meterte pues, un emprendimiento mensual. Sí. ¿No? Ok, tengo aprovecho para las pymes. Sé que no tiene nada que ver con intraemprendimiento, pero sí tiene que ver mucho con marketing y con financiamiento primero. Lo que dice el señor Benjamín justo aquí es bastante bueno. Ojo, no tiene nada que ver con el tema, pero sí me parece que no lo puedo dejar pasar por dos razones. Si estás trabajando en una, si Déjalo. estás en el área de marketing y estás trabajando en una empresa, una MIPYME, y lo voy a decir por conocimiento propio, ya sea que estés trabajando en un área de marketing, ya sea que estés trabajando en una empresa MIPYME, y lo que quieres es, digamos, que la empresa pueda crecer, una de las formas es justamente aprovechando este programa de ProInnovate, ya sea para digitalización, ya sea para calidad, es decir, implementación de un ISO, mejora de procesos, financiamiento de ideas, de innovación, de investigación y desarrollo, inclusive hasta vi calidad, proceso administrativo y justamente digital. Puedes postular al programa de ProInnovate y te dan hasta 63 mil soles, 65 mil soles, perdón, para poder financiar un proyecto en un periodo de 8 meses. No es mucho,
te lo dan y no es reembolsable. O sea, lo que puedes hacer es con ese dinero apoyar a tu empresa y obviamente hacerla crecer, ¿no? Pero también hay ciertas condiciones. La última vez el concurso salió hasta el 20 de diciembre, lo alargaron hasta el 25, no hubo más, hasta el 24, perdón, en la tarde, no hubo mayor cantidad de proyectos. Pero ya les digo de que estén al tanto, e igual si se mantienen atentos al canal y todo ello, siempre nosotros estamos compartiéndolo. Igual también si me buscan en redes, van a ver que siempre estoy compartiendo las convocatorias de, al menos de ProInnovate, porque eso ayuda bastante. Igual, Julio, también la universidad, la USAT, también suele hacer convocatorias para emprendedores, ¿verdad? O tan solo es para... Ahí tal vez lo puedas explicar. No, la universidad hace convocatoria para emprendedores, promueve concursos auspiciados por otras startups que son sus socios. Creamos conmigo, creamos algo muy interesante que es los proyectos para los chicos de colegio, de cuarto y quinto de media, se llama Crea USAT. Salen de colegio como emprendedores y ya se hizo para todo el nivel de Perú. Van unos super colegios, al comienzo eran unos colegitos, pero ahora van colegios que tú no te imaginas, ¿entiendes? Tuvieron la capacidad amplia, la universidad, de permitir que se presentaran las universidades nacionales. Eso fue, y los colegios nacionales también. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa, ¿ok? Yo también te quiero decir que el primer proyecto que fui mentor fue con ProInnovate. Estos chicos ganaron 150 lucas, los que se fueron a Silicon Valley. No fue de la universidad. La universidad me los consiguió, pero fue con ProInnovate y yo siempre llevo a alguien a los concursos. ¿Ok? Empresas chicas que necesitan financiamiento no reembolsable, ¿no? ¿Ok? Y los ayudo en eso y estamos en eso, ¿no? Yo también colaboro en eso. Es más, te paso uno que me ha llegado hoy día, que no le he leído mucho porque me llegó tarde. Están ofreciendo 150 mil de no reembolsable. Si me Me reenvías llega la hoy día. imagen, la proyecto. Si me reenvías la imagen al WhatsApp, la proyecto ahorita. Sí, pues no la tengo a la mano porque era un correo que me escribían unas cositas. Ya, entonces lo publicamos en el grupo de Hablemos de Marketing después para que Sí, lo puedan sí. ver sin ningún problema. Sí, ¿Ya? sí, sí, sí. Yo te lo paso. Quiero aprovechar para comentar también algunas cosas, ¿no? Una de ellas es lo que aquí me menciona Gabriel, ¿no? Dice, me parece que innovar es obligatorio. Sí, justamente hay hasta un libro de eso, ¿no? Innovar o morir, para ser más competitivos, de todas maneras. En el caso de trabajar para una empresa, buscar la forma de poder comunicar y presentar la idea de innovación, las ideas pueden llegar. Finalmente, sí, es lo que ya Julio estaba mencionando, Gabriel, y sí es necesario que al menos te arriesgues. Y entre emprender también es arriesgarte, ¿no? Tu jefe te puede decir que no. Bien, ok, guardamos la idea. Puede salir en una segunda oportunidad, en una tercera oportunidad, y siempre es importante seguir intentando. Por otro lado, Jorge, me has dejado la idea aquí a medias. Dice, el empresario peruano no está dispuesto a hijos, dice así, ¿no? A arriesgar capital en sus ensayos de prueba y error, a menos que lo hagan supongo que eran sus hijos, ¿no? A menos de que lo hagan sus hijos. Sí. Claro, o sea, no está dispuesto a arriesgar capital en ensayos de prueba y error, a menos que lo hagan sus hijos. En realidad, el 70% de las empresas son familiares, ¿no? O sea, el peruano es muy, sí, muy, muy apapachador, o sea, que la familia trabaje, ayudarnos, buscar. Entonces, sí, casi el 70-80% es. Bueno, el mejor ejemplo de familia lo hicieron los Wong con la cadena Wong. ¿Correcto? Ellos local que abrían era administrado por un pariente de ellos, primo, sobrino, hermano. Siempre había un Wong de administrador. Ahora ¿Ok? también hay un Wong. No, pues ahora son Tahue. Hasta ahora hay un Wong ahí, pero ya no es de la familia nada más. No, pues ya no hay, pues. Claro, pues, no, es que es otro tipo de Wong, ¿entiendes? Ya. Sí, Bueno. yo sé. Pero ¿Qué papel empezaron juega con. el liderazgo? Julio, ¿qué papel juega el liderazgo en el liderazgo en el éxito del intraemprendimiento? O sea, que esta nueva idea crezca. ¿Qué papel juega? Lo juega al 100%. Y esto lo divido en dos. Una fue una pregunta que hicieron en antes, no me acuerdo quién. Si el que estaba haciendo el emprendimiento tenía autonomía. Y la tiene porque él es el líder de ese proyecto. ¿Ok?
Y después está el otro lado del liderazgo, que es el más importante, que si no tienes un jefe, un director o un directorio que tengan visión de liderazgo, pues esos son los que solamente van a hacer un entretenimiento con sus hijos, pues, ¿no? Porque no van a creer en el chico, ¿no? Claro, el liderazgo Acuerdo. acá es 1000%. Sin liderazgo no funciona. Okay. Tiene que tener entonces noción y alma de líder el intraemprendedor, por así decirlo, el que lanza el proyecto y también obviamente las cabezas, ¿no? Para que puedan decir, ok, confío en ti, te voy a dar la opción, ¿no? De poder arrancar. Buenazo. Y a ver. Justamente esa parte que el directorio o el gerente general o quien sea le diga a él, te voy a soltar la plata y te voy a poner de líder o cabeza de grupo. Entonces te lo está empoderando, ¿no? Liderazgo es importante de ambos lados, que el otro también se sienta, no solamente un innovador, sino diga estoy capacitado, preparado para liderar este proyecto, no solamente fue el de la idea. No, es importantísimo. Buenazo, una pregunta de nuestro gran amigo Luigi. ¿Hay Mande. riesgos de no promover el intraemprendimiento? ¿Existe algún riesgo o podría tranquilamente una empresa vivir sin intraemprender, sin fomentar el intraemprendimiento? Sí, por supuesto. Eso, para eso están los gerentes de desarrollo de productos, ¿no? Ok. Claro. Luis, un saludo. Sí, Luisito, gran amigo y líder o fundador, porque Luis ha sido fundador del Club de Marketing de De la Universidad marketing de de San las Marcos. marcas. Muy, muy bueno. Ya, un saludo a Luigi en ese sentido. Y esta pregunta le va a encantar a uno de tus mejores amigos, ¿ya? ¿Cuáles son las métricas más importantes a evaluar o para evaluar el futuro o el éxito de un intraemprendimiento bajo tu experiencia, Julio? Ya, bueno, primero quiero decirle a Benjamín justo que estos KPIs o métricas no son los que él suele usar. ¿Ok? Ya, okay. En un emprendimiento o en un intraemprendimiento hay otras cosas más importantes porque acá estás pidiendo plata. Okay, ¿Okay? Los correcto. KPIs que usa él, que son súper válidos, ya fuera de bromas, ¿no? Es lo que te va a decir si resultó o no. Eso es después. Pero para empezar el emprendimiento, tienes que tener un MVP, ¿ok? Tienes que tener un proyecto ya semi armado y tienes que tener lo más importante para medir esto, un plan de negocios. ¿Ok? Ese que le llaman business canvas no sirve. Tiene que ser el social business canvas, que yo lo he estudiado, ¿eh? Por si acaso no crean que lo he encontrado en YouTube. Por más que ahora estamos en YouTube. ¿Okay? Yo estudié, hice un curso con la Telefónica de España y Centrum Católica, ¿ok? Y justo lo que comentaba al comienzo, ¿no? Es el único plan de negocios que considera la reinversión. Y todos los concursos que yo he Okay. ganado o que mis chicos han ganado ha sido porque yo presenté la inversión y la reinversión. ¿Cuánto necesito? ¿Cómo lo voy a gastar? Y tal. ¿Ok? Por más que hay una parte de segmentación y lo que le gusta a mi amigo justo, ¿no? Pero es eso. Sin eso, no hay ni emprendimiento ni interemprendimiento. Esas son las dos cosas que yo como director voy a poder entender de qué me estás hablando y de qué me estás palpando. Estas son mis métricas. Ya lo demás, finanzas, los KPIs extras, súper válidos también, pero ese es para otra fase. Estamos hablando del Correcto. momento en que este empleado decide hacer intraemprendimiento y lo presenta, asumiendo que puede perder su puesto de trabajo. Correcto. Todo por el todo, toda la carne en el No, asador. no cortó nada. Bueno, Julio, cuéntanos, ¿dónde pueden hablar más contigo? Si por ahí quieren saber algo más de lo que haces o cómo los puedes ayudar o tal vez generar algún dato de contacto para ponerlo también Sí. aquí en el banner. Muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es importante ser el primero. Yo sé que a los demás les vas a pagar, no importa, y a mí nunca me pagan. La mala parte de ser el primero. Pero quiero contarles a todos, porque alguien se acordó de Ping Pong Night y Ping Pong Talks.
Mi primer invitado fue Cristian también. Así que ahí está Y sinergia de. yo tampoco no te cobro, Julio. No, eso es cierto. ¿Ya? Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Yo estoy como Julio Illescas creo que estoy en Facebook, nomás como Julio Illescas. Todas las más estoy en Soy Mentor Pro. Y tengo el JA Illescas Mentoring. Tienes un proyecto de mentoría, perdón, tienes un proyecto de emprendimiento, quieres ir a uno de estos concursos, necesitas un mentor, me llamas. Esa, JA Illescas Mentoring, en Facebook. ¿Ok? Y para los marqueteros, tengo una cosa bonita que se llama Marketing Sin Floro. También me encuentran ahí. Hashtag Marketing Sin Floro, ahí estoy. Porque soy marquetero. Y porque el emprendimiento está basado inicialmente en la innovación y en el marketing. Ahí está Andrés Manuel, dice así, que regrese Marketing Sin Floro, dice así. Ya. Gracias, Andrés Manuel. Felizmente me has dado el lujo de no tener que mencionar a Peter Drucker. No, mentira, lo respeto mil. Ok, está más tirado a la administración, hacia el marketing, pero yo soy más marketero. Claro, Muchas sí, gracias. Peter Drucker es el padre del management, ¿no? Eso es un hecho. Claro, Bueno, no, es un capo, claro, claro que sí. Eso no lo discutiríamos, creo, nunca, ¿no? lo sigo, no, nunca, nunca. Tengo una pregunta final para ti, Julio. Ah, bueno. Cuéntanos tal vez un par de éxitos o de ejemplos exitosos de intraemprendimiento y qué lección, digamos, crees que deberíamos ver nosotros los de marketing, sobre todo, en ese área, ¿no? Bueno, tengo uno importante, me costó dinero y yo trabajaba para una transnacional peruana, ¿no? Y estábamos recién con tenemos tiendas en todo Lima, en todos los centros comerciales. Yo todavía hablo como si estuviera ahí, por si acaso, ¿no? Ya no estoy ahí, pero siempre estoy en contacto con ellos. Y todavía les llevo algunos proyectos de innovación, algunos me chotean, otros me hacen caso, pero por lo menos me reciben, me voy contento. Y bueno, entonces salió el reconocimiento facial Okay. cuando recién salió. ¿Ok? Se llamaba AI, no me acuerdo qué cosa. ¿Ya? Y me llamaron desde Chile a ofrecérmelo. También estaban verdes todavía ellos. Tuve reuniones, hablé, estudié, investigué, hice pruebas. Me fui a Chile con mi plata para no patinar porque era una transnacional, pues no podía ir a jugar, pues no. Y cuando tuve toda la idea completa, los chilenos me dijeron, llévanos con él. No, 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 no funciona así, le dije. Este es un interemprendimiento, este es mío. Ustedes son los que me abastecen después. Y entonces les presenté esta idea y el dueño me hizo presentárselo a todos los gerentes. Y le dije cuánto iba a costar. Y el contrato lo hizo la embajada chilena, Ya. para que veas lo serio que era, y la plata que había involucrada, y lo aceptaron, ¿no? Pero, y les voy a decir por qué no digo el nombre, porque han hecho muchas preguntas de ese tipo, me apoyaron con la plata, me dieron una oficina aparte, me dijeron, esta oficina es para este proyecto, para tu emprendimiento, me dieron plata para mi bolsillo, funciona, trabaja sin dejar lo que tienes que hacer todos los Claro. días, ¿ya? No iba a perder mi sueldo por nada del mundo, me subían el sueldo cada 3 meses, ¿ya? De verdad, yo tenía un convenio. Si no me lo subían era porque yo ya no servía. Y lo justo Okay. que me fuera a mi casa. ¿Ok? Por eso trabajé 3 meses, no, mentira. Ya no, qué más duda yo. Y Por entonces. eso los 3 meses me fui. Mi convenio era que cada 3 meses me subieran mis sueldos y todo iba bien, y a los 3 meses decidirme, ¿no? Porque ellos quisieron. Claro. No, estuve ahí un par de años y ¿qué pasó un día? Se compraron cámaras especiales para hacer el eye tracker. Ahora ya es muy Correcto. popular esto, ¿no? Pero el eye tracker. Y un día me dice el dueño, oye, compadrito, me dice, ¿y ya qué hemos gastado en esas cámaras? Y bueno, sí, tenemos las métricas, y ahí sí estaban los KPIs, ¿no? Que le gustaba sí nos mandaban el reporte. ¿Tú no puedes salir con esas patas para que también nos sirvan como cámara de seguridad? Ya.
No puedo decir la compañía, te cuento, pero eso me dijeron. Le digo, no puede, no puede, no puedo hacer eso. Claro, no puedes hacerlo. Pero eso pasa con el empresario peruano. Y esta es una Correcto. corporación, ¿eh? Esta es una transnacional peruana. Y se metieron esa malea. Claro, les expliqué que no se podía hacer. Y igual lo hablé, porque dije, bueno, porque yo tenía. Ese es el problema de ser emprendedor. Igual sigue siendo tu jefe. Si tú vas Claro. con tu emprendimiento, le dices, compadre, no va así y no va así. Pero como tú tienes tu puesto, y yo le reportaba directamente a él me dijo, quiero que lo hables. Entonces yo tuve que hablarlo, sabiendo que no estaba bien. Y me llamé una cuadrada, como diciéndome un poco más, y me dijeron, qué sinvergüenza eres, Julio, ¿no? Y yo no sabía cómo explicarles, no soy yo, es él. Pero él es el que me paga, pues. O sea, también se va a encontrar con ese tema de interemprendimiento, que el gerente no diferencia hoy día estamos hablando de interemprendimiento y mañana estamos hablando de tu puesto gerencial o tu puesto ejecutivo. No, papito, haces lo que yo te digo. Ese es otro problema que hay. Me pasó. Tuve que hablar, claro. Para mi suerte, mi gerente era inteligente, es inteligente, muy amplio, ¿no? Y me entendió. Pero se les ocurren esas cosas, pues, ¿no? Hay que usarlas para cámaras de seguridad. Bueno, suele pasar. Bueno, Julio, ha sido una noche bastante amena. En realidad, mira, ya nos hemos pasado la hora de transmisión. Estoy tratando de quedarme en el círculo y estoy seguro que si empiezan a lanzar más preguntas, nos podemos quedar una hora más y podemos hablar como las largas tertulias que hemos tenido muchas veces conversando personalmente, ¿no? Y la hora se pasa volando. Entonces, nada, ¿algún consejo final? Pero ya no quiero que les hables tanto de intraemprendimiento. Un consejo final para los mercadólogos que están iniciando o algo que no deban olvidar los mercadólogos nunca, ¿no? Ok, para todos los mercadólogos que recién empiezan, lo primero que tienen que hacer, si no lo hicieron, no tienen la culpa, chapen su libro de fundamentos de marketing. Lo segundo, solamente hay cuatro P's y alcanzan para todo. ¿Ok? Hoy día he visto un tío, marketero importante, que está ofreciendo las cinco B's. ¿No? Entonces, no es pues. Eso no existe. Y una cosa más, que también leí hoy día con ese señor, que sí es válido, va a hablar sobre Marketing 5.0 de Kotler, que acá en el Perú, el libro no ha llegado al Perú todavía, yo lo conseguí hace tiempo. Americano está en Sí, inglés. está en inglés todavía, sí. Les quiero decir una cosa que siempre leo, sobre todo con los marqueteros jóvenes. Han sacado el 5 y todavía no han aplicado el 2. No funciona así. No es que tengas que hacer el 1, después el 2, después el 3. No. Tienes que hacer un mix. Porque los tiempos van cambiando. Entonces, no asumas que. ¿Cómo uso el 5 si no he usado el 3? Yo te diría, ¿cómo usas el 1 si no has leído los fundamentos de marketing? ¿Ya? 4 P's, fundamentos de marketing, chicos. Y para los marqueteros más grandecitos, como Cristian, de 30, 5 años que yo admiro mucho y trato todos los días de relacionarme con chicos como ellos, jóvenes. Yo tengo 62, ya les doblo la edad. Vivo de escucharlos, pero hay que innovar. El marketero tiene que innovar y no tiene nada que ver con el emprendimiento. ¿Ok? Correcto. Hay que innovar. El marketero tiene que innovar. Y yo saqué una compañía transnacional de gerente general quebrada haciendo la innovación y el marketing. Yo tengo otro día, se los puedo contar. Interesantísimo. Una compañía enorme de leche. Va a haber oportunidades, Julio. Bueno. Julio, nuevamente agradecerte por aceptar la invitación. Siempre es un gusto y un placer conversar contigo. Nuevamente espero que este video sirva bastante para todos los que están ahí. Y desde ya, ¿no? Desde ya saber que quienes lo aprovechen bien, quien no, también siempre hay
su positivo y su negativo en todos lados. No todo lo que digamos nos va a gustarle a todo el mundo, pero es parte de lo que somos y finalmente esa esencia original es lo que termina agradando a las personas que realmente quieren estar por la misma senda de bueno. Agradecerles a cada uno de ustedes, señores, por su tiempo. Ha sido una hora majestuosa, la verdad, honestamente, bastante divertida. Espero que nos acompañen. Se vienen 5 fechas más. Esta primera sesión acaba casi en marzo, porque vamos a hacerlo todos los jueves. Así que desde ya, si estás en el grupo de WhatsApp, recuerda que vas a poder revivir la transmisión en el momento que tú quieras. Y poco a poco iremos innovando para hacer esto mucho más divertido. ¿Sí? Cuídense. Hasta luego, Julio. Cuídate bastante. Gracias a todos los presentes. Gracias. Chao, gracias, chao. Saludos a todos. A Luis y León, que me pidió que lo saludara. Personalmente.